hielo, viña y un olor salobre. Punto de partida y de regreso, la Costa Blanca apresa. Llevo su sol en los hombros de cada ayer, 7 décadas de sal y de brea, de redes tendidas y recuerdo. La memoria no es rigurosa, va y viene, corre y se detiene. Viajar a lomos del ayer supone cerrar los ojos y encontrar la infancia en cada umbráculo del recuerdo. Soy un hombre mayor, lo sé porque me miro al espejo, solo por eso. Me sorprende que se haya escapado el tiempo como el agua entre los dedos. Hoy quiero las ascuas de la juventud y el espejo de unas aguas, las de la Costa Blanca, la patria que me legó la suerte y decidió mi deseo. Echar la mirada atrás para que la memoria coloree un pasado en blanco y negro. Me crié entre espuma y majuelos, entre parras y redes. Mi abuelo paterno fue agricultor, mi abuelo materno, marinero. Mis primeros recuerdos se alborotan entre la flor del almendro y los olores del puerto, entre una quilla azul y los capazos de uva, entre el día a día de sendas y los domingos de muda y paseo. Y en mis dos casas, pan blanco, ternura, una sensación de tiempo detenido y berenars de Rein y Melva. Añoro el Alicante que conocí de niño y el que ni siquiera conocí, la tierra en la que crecieron mis padres. Hablar de Costa Blanca es hablar de vida, de siempre. Soy un hombre sencillo, respiro el aire que mamé de niño. Jamás necesité más horizonte que el de mi mar, más cielo que el que se recorta entre Aitana y las Salinas de Torrevieja, o entre el Alfaz y la Romana, más amanecer que el de la Nao, ni más anochecer que el que acogerá mi nada cuando no vuelva a despuntar un sol de vida. Por eso, ¿por dónde empezar a hablar de la Costa Blanca, de mi Alicante, de aquel universo que solo dista del de hoy en el tono sepia que anida entre dos realidades? Ya lo dije, ¿cómo ordenar una memoria que quiere volar de norte a sur, del interior a la costa, del calor al frío, del trabajo al juego, del desastre a la alegría? Visité desde niño tantas cosas, tantos pueblos, tantas fiestas. Mi padre fue pintor y me enseñó a mirar por sus ojos. Me contagió su curiosidad y el amor por unos lugares que, como él decía, le abrieron el alma. Aún me parece oír su voz. Él puso voz a Sorolla, a sus colores, y a la carta que el pintor escribió a su mujer el día en que, por vez primera, descubrió Jávea. Jávea, sublime, inmensa. Pero no solo conocí Jávea, Alcoy, Villena, Ibi, Elche, Gijona, Crevillente, Denia. Mil pueblos, mil retazos de vida. Los he visto crecer, cambiar, ser lo que son, sin olvidar lo que fueron. ¿Y cómo fue aquel Alicante, el de los tranvías de mulas y del primer tranvía eléctrico? El de las farolas de gas, el de aquel tendido eléctrico que, por primera vez en 1912, alumbró la explanada. Un Alicante ecléctico,
de carros y carruajes, de desfile y tertulia, que fundía el ruido de los cascos con el de los motores. Carros que traqueteaban sobre los adoquines y que cedían el paso a los más de 200 coches que en 1921 ya circulaban por la ciudad. El Alicante que sirvió de puerto natural a La Mancha o Andalucía, canalizador de emigrantes, el de las canteras del Monte San Julián y el de los primeros grandes cambios. Veíamos cambiar a la ciudad de año en año, de mes en mes. La ciudad de nuestros deseos y nuestros domingos, de la que sabíamos en los pueblos gracias a Radio Alicante. La urbe de puerto y palmeras, de cuello blanco y batas azules. La ciudad de las promesas y el futuro. El centro de las primeras consignas que comenzaron a atraer el turismo. Alicante lo tenía todo para convertirse en una ciudad turística. Solo había que valorar sus playas, su clima y su esencia. Descubrir que se podía mirar al mar con los iris del futuro. Hubo un comienzo que acariciaba a tientas el progreso, una necesidad de sacudirse el ensimismamiento ancestral que pronto se extendería hacia toda la Costa Blanca. Ciudades adornadas con maravillosas palmeras que quizá a los imaginativos le trasladen a las idílicas playas de los mares del sur. Ciudades con otro sol y con mar y brisa marina. Luego, para ir a la playa, hay en algunos sitios pacíficas jardineras arrastradas por apacibles caballejos. Hay que bañarse poco menos que por turno y tener mucho cuidado de que no se pierdan los niños para evitarse un buen susto. Contemplando estas escenas, uno se pregunta si no valdría la pena cambiar ese mes de agosto sofocante, abigarrado y ruidoso por la calma soleada de la playa en invierno. Para ello, bastaría con que las vacaciones se escalonaran a lo largo del año y todo aquel que quisiera pudiera escoger otros meses para su descanso. Seguro que serían muchos los que agradecerían la medida, empezando por la industria hotelera, claro está. Aquí vemos a la gentil Marisol que ha sabido elegir lugar para su veraneo. En la provincia de Alicante se encuentra Jávea, una bonita población a orillas del mar Mediterráneo y frecuentada año tras año por miles de veraneantes. Jávea, como tantas otras poblaciones españolas, ha experimentado un desarrollo turístico considerable durante los últimos lustros. Su caserío se ha multiplicado. Un parador nacional, el de la Costa Blanca, rodeado de palmeras y de tranquilos canales, ofrece sus atractivos a visitantes de todo el mundo. Esto es lo que en general se ha conocido de nosotros, por lo que la Costa Blanca pareció dejar su cuna de redes para ilustrar folletos, fotografías turísticas y destinos vacacionales, por ese límite de costa y espuma, por esa vida de salitre y brea. La costa inmensa, las calas escondidas, la gente hacinada y risueña, la fusión del bronceador y el helado de vainilla. Pero esto no era el mar, no era al menos todo el mar. Esa masa azul de la que vivimos y en la que muchas veces naufragaron tantas cosas. Decían las viejas que conocí de niño, mujeres de toca negra y mirada acuosa, que el mar también tragaba ilusiones. El Mediterráneo era nuestra médula. Hemos vivido con el mar en casa, de cara a unas aguas que guardaron el pan, pero que también en ocasiones guardaron la penuria. En los años 30, mi abuelo era uno de los 800 habitantes de Tabarca. Los pescadores salían a las 2 de la madrugada y regresaban por la tarde, quedándose a remendar redes hasta el anochecer. Trabajaba en la almadraba, entre marzo y noviembre,
a cambio de un mísero sueldo diario. Recuerdo su almuerzo de pescado en Salazón y el caldero que a mediodía preparaban los hombres en el mismo barco. Arroz con calamar o con patatas, según se hubiera dado la pesca. Pero en las casas había que comer todo el año. Los pescadores, fuera del Almadraba, salían hacia las costas de África. Recuerdo a mi abuela, a mis tías, mirar al mar horas y horas a través de un ventanuco. Pasaban meses sin ver a mi abuelo. Además del pescado salado en alta mar, a su regreso, los pescadores solían esconder paquetes de contrabando. Tabaco, piedras de mechero, ginebra. Me contaba mi abuelo que los carabineros se repartían lo que les decomisaban cuando no podían burlarlos, arrojando el contrabando al mar dentro de unas boyas que recuperaban al cabo de unos días. Mientras los hombres estaban en el mar, las mujeres hacían hilo de esparto para los cestos y lo vendían en Santa Pola. Y tejían redes para la almadraba en sus casas hasta altas horas de la madrugada. Con esto, las solteras compraban su ajuar y las casadas aumentaban el pobre sueldo de sus maridos pescadores. A partir de medianoche, comenzaban a llegar a los muelles del puerto alicantino los pesqueros provenientes de aguas próximas o lejanas. Antes de que el día clareara, se sucedían las subastas de todos los productos. Pero en el puerto no solo bullía la pesca, la vida económica de la ciudad, de gran parte de la provincia, continuaba dependiendo del puerto. Recuerdo una obra que leí hace años. Rafael Altamira, en su novela Reposo, describía la febril actividad del puerto de Alicante a primeros de siglo. Veíanse los barcos anclados, las chimeneas de los vapores coronados de humo, los altos mástiles de los bergantines huecos que descargaban maderas. Adivinábase la incesante actividad del puerto en los mil ruidos que poblaban el aire. Vibrantes choques de rieles, sordos golpes de pipas vacías, rechinar de poleas, silbidos del tren de descarga. Todo ello fundido y armonizado por la distancia y el ambiente. De mi abuelo materno aprendí mucho. A mirar el cielo, a ver estirarse el cejo de las nubes, a atender los designios del cielo y del agua. Mi abuelo siempre predijo la lluvia y la sequía, dependiendo de un soplo de viento o de un dolor de cadera. Leía en el rojo de un amanecer o en las líneas terrosas de un pámpano. Él me enseñó a comprender a la tierra, a escudriñarla. En cambio, a amarla, me aseguraba, nadie enseña. Me contaba, sonriendo, en aquellos paseos entre ribazos, uva y sendas, muy cerca del horizonte ocre de la plana, que nunca amó a la tierra porque fuera suya, sino porque él, como los árboles, como sus raíces, siempre se sintió de la tierra. Y siempre se cuidó de ella. De la tierra de sus padres y de sus abuelos, una tierra que nunca le permitió vivir del todo. Pasó su juventud viajando a la vendimia francesa o de plaza en plaza, acudiendo como temporero a La Mancha. Mi abuela, en cambio, jamás salió de su casa. Recuerdo el olor de sus manos, su dulzura y el sabor del pan recién hecho, de los dulces. Se encargó siempre de sus hijos y hasta de la tierra cuando no estaba mi abuelo. Pero los tiempos siempre fueron duros para la tierra y para la pesca. Y el hambre, qué remedio, seguía prestando oídos a lo que desde muchos años atrás se ofrecía en las ciudades. Los focos industriales alicantinos seguían poblándose. Muchos de sus barrios eran como racimos. Recibían familias enteras, familias de nuestras comarcas y de mucho más allá.
Gente que buscaba un futuro que no respondiera a los ciclos naturales, ciclos que llenaban o vaciaban pucheros en función de las redes o la lluvia. La fabricación de turrón, de juguetes, la industria textil o la fabricación de sal fueron el asidero, un trozo de pan o de esperanza. Aquest paisatge, a més de la seva bellesa natural, representa una riquesa considerable per la gran quantitat de sal que produeix. Ens trobem a la regió salinera de la província d'Alacant, un dels centres de producció més importants d'Europa. Espanya produeix anualment unes 800.000 tones de sal i la major part prové de la província d'Alacant, on s'hi poden veure gegantines piràmides d'aquest excel·lent condiment. És recollit, seleccionat, manipulat i transportat seguidament fins als centres distribuïdors encarregats d'assegurar l'exportació. Es fa molt poc cas d'aquest producte i, no obstant, seria molt difícil de passar-se. Mujeres y jóvenes, niños y adultos, desplazaban las raíces para buscar un suelo más firme y la esperanza de una peonada segura bajo un cielo de tejas, chimeneas y bocanadas de humo. Alcoy acogió desde siempre a una gran parte de trabajadores. Como una pequeña Barcelona, fue la pionera industrial de nuestras ciudades, la cuna de nuestra industria textil. Crevillente fue otro de los destinos, con su tradicional industria de esteras de esparto y la producción posterior de alfombras y tapices. Junto a ellas, Gijona o Ibi, el turrón o los juguetes eran otros medios de vida para la mano de obra. Con la festividad de los Reyes Magos y para atender a las demandas de los monarcas del Oriente, que reparten pródigamente sus regalos a la infancia, se intensifica la fabricación de juguetes que alcanza un alto grado de perfección en este establecimiento de la alicantina Villa de Ibi. Todas las construcciones que constituirán la delicia y la ilusión de los pequeños son ejecutadas a... De la huerta de Alicante, solo iban quedando pequeñas explotaciones en los márgenes del municipio. Las tierras dejaban de ser valoradas en hectáreas, anegadas o taullas, para serlo en metros cuadrados, pasando a integrarse en el mercado inmobiliario. Hacia 1930 existían algunas fábricas de importancia en Alicante. Poble pacifista, Espanya no havia ni somniat en crear indústries complementàries de guerra, ni menys encara en les derivades per l'ús de gasos mortals entre els combatents. La prudència ens aconsella prevenir-nos i ara tenim ja manufactures on es confeccionen totalment trajos i àdob calçats impermeables als gasos mortals que, junt amb les caretes protectores, serviran de defensa contra l'arma més innoble de què serveix la guerra. Pero detrás de la fachada de la floreciente industria, la situación de los trabajadores era penosa y el paro alarmante. La inseguridad y la explotación se convirtieron en prácticas habituales. Se trabajaba a destajo, cumpliendo jornadas abusivas en situaciones deplorables. Los obreros, abandonados a su propia suerte, tuvieron que crear sociedades de socorros mutuos. Estas sociedades obtuvieron una gran popularidad. Fueron la única seguridad de los obreros, una protección que se brindaban a sí mismos a cambio de una cuota semanal. Pero la vida urbana seguía. El bullicio de las calles parecía ignorar lo que sucedía tras las jaulas de humo y ladrillo, o al menos alejarse de ello en los momentos de asueto.
Comenzó la construcción de hoteles y teatros. Los visitantes de Posibles se hospedaban en el recién construido Gran Hotel y asistían a las representaciones en el aristocrático teatro principal. La gente del pueblo acudía al popular teatro de verano o al teatro nuevo y veían sus primeras películas en el Central Cinema o en el Monumental. Los alicantinos entretenían sus ocios en las tertulias callejeras veraniegas, en las tabernas, en el casino, en las tardes de paseo, en los conciertos que las bandas ofrecían en plena calle. Y en verano se sumaban a los madrileños que llegaban en el popular tren botijo para apagar sus ardores estivales con unos baños en la playa del Postillet. Pero la vida urbana no solo bullía en Alicante. Poblaciones como Elda solían albergar un gran gentío. Los vecinos de los pueblos cercanos llenaban el tren para acercarse hasta sus calles y disfrutar de los días de mercado o de fútbol. Desde los años 20, las ciudades fueron creciendo y aproximándose a lo que son ahora. En Alicante aparecieron nuevos barrios y se construyeron edificios como Correos, la cárcel, el cuartel de Benalúa, la Casa de Carbonell, la Casa de Socorro, el Gobierno Militar, la Diputación, la Telefónica, el Colegio de los Salesianos o el Hospital Provincial. Otros grandes cambios urbanísticos se produjeron en los años 40. Se unió la Rambla con la Explanada. Se comenzó la construcción de la estación de autobuses en 1944. Se acabó el desmonte de la Montañeta, creando una amplia plaza en la que se ubicaron edificios como el Gobierno Civil, la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, Hacienda y Obras Públicas. Pero quizá en 1963 se produjo lo que se consideró el milagro urbanístico en Alicante, la construcción de 1.000 viviendas de clase media a 62.000 pesetas. El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a término el proyecto de Colonia Virgen del Remedio, calificado de milagro urbanístico. Se hizo con materiales prefabricados junto a la misma obra. Las 1.000 viviendas de la primera fase son entregadas por el gobernador civil a sus propietarios. En la inauguración no puede faltar la pólvora en cadena. Estamos en Alicante. Esos eran nuestros límites, nuestra geografía de roca o ladrillo, de cemento o tierra, de cielo azul o de humo. Mi padre siempre dijo que en nuestra tierra convivían dos naturalezas, la naturaleza viva y esa otra a la que los tiempos a golpe de progreso sometían. Dicen que en la provincia de Alicante la realidad tiene otro color, o que el color siempre ha sido nuestra realidad más auténtica, pero ese color corrió hacia el gris en ocasiones, el gris de un cielo cargado de nubes y descargado de lluvia o de nieve. Lo escribieron 1.000 poetas y lo cantó Raimon. Al meu país, la pluja nos aplaure. Aquella naturaleza viva se desbordó muchas veces, tal y como un niño puede pasar de la risa al llanto. Bajo nuestro cielo, entre la sequía y la riada, solo media un suspiro. Recuerdo las inundaciones en la Vega Baja. Durante días llovió como no se recordaba, hasta romper el cauce del Reguerón. En 1946, Orihuela se transformó en una ciénaga. Se inundaron calles y casas. Las balsas, construidas con maderas y cañizo, o las barcas, convertidas en ambulancias, en los únicos vehículos válidos, mucho más que los camiones y los coches en su mayoría inutilizados, circularon durante días transportando heridos o vecinos aislados de un lugar a otro. El desastre en la ciudad fue compartido por el que también sufrieron su industria textil y su huerta. Aquellas inundaciones hicieron desplazarse hasta la ciudad al general Franco. Las visitas oficiales eran un motivo de fiesta. La gente, en su mayoría, se hacinaba en las avenidas por curiosidad, por lo que de pompa o extraordinario pudiera tener el ver llegar a las autoridades, o para constatar que aquello que leían en la prensa, de lo que hablaban en las tertulias,
aquello que reverenciaban o temían, habitaba en cuerpos reales de carne y hueso. Franco llegó a Orihuela por un desastre natural, para comprobar los destrozos de las aguas, pero la expectación que manifestaba el pueblo, la que manifestaba cualquiera de nuestros pueblos, iba más allá de los motivos o de las presencias. Se trataba de vivir la historia por unos minutos, de sabernos historia, de ver el nombre de nuestro pueblo o nuestra ciudad en las portadas de los diarios y en los noticiarios radiofónicos. Ver el nombre de nuestro pueblo o nuestra ciudad en las portadas de los diarios y en los noticiarios radiofónicos. Esta misma expectación acompañó en su triunfal viaje al Generalísimo en 1949, en ocasión de visitar la casa prisión de José Antonio y el gobierno civil de Alicante. Siempre fuimos un pueblo callejero, bullicioso y bullanguero. Buscábamos la calle con cualquier excusa. Cualquier motivo era válido para llenar la noche de colores y el ambiente de pólvora. Esta alegría popular ya se había puesto de manifiesto muchos años atrás. La provincia de Alicante agasajó en varias ocasiones a Alfonso XIII. El monarca nos visitó por vez primera en 1905. De nuevo, en 1912, Alicante y Elche engalanaron sus calles para recibirlo. Me lo contó mi padre. Él era un niño de calzón corto, uno de los muchos mocosos que tomaban las aceras, las farolas y los árboles, que trepaban a los tejadillos para ver de cerca el desfilar de carruajes, la grandeza de los uniformes, el paso militar de jinetes o el saludo que el rey ofreciera desde los balcones oficiales. En 1939 yo tenía 7 años. Nacía la razón en medio de sirenas y bombardeos, pero no quiero recordar cosas tristes. En aquellos años todos perdimos. La guerra había acabado. Lo escribió el general, creo que desde Burgos. Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Para mí fueron palabras, y son palabras, datos, hechos que se pierden por los rincones oscuros de la memoria. Nosotros vimos y sentimos el hambre. Nada más. Yo no sabía qué significaban los brazos extendidos, como no sabía por qué lloraba mi madre, o por qué estuve varios años sin tener noticias de mi padre, yendo y viniendo entre Tabarca y Gata. Fueron años tristes. Repito, no quiero recordarlos. Pero creo que hubo un acontecimiento que distó mucho del júbilo oficial que siempre nos había caracterizado. José Antonio Primo de Rivera, en noviembre, fue juzgado y condenado a muerte en Alicante. Lo fusilaron, creo, unos días después. Escenas de dolor y mutismo recorrieron calles y edificios. Las aguas del puerto enmudecieron. Las embarcaciones, con un vaivén luctuoso, parecían rendir pleitesía al finado en el traslado de sus restos mortales. Más nítidas tengo en el recuerdo otras celebraciones, otros actos, como el bautizo de un avión, el Ciudad de Alicante, un reactor que en 1969 nos habría de comunicar con el corazón de la península y auspiciar unos nuevos tiempos, a despertarnos del letargo de 3 largas décadas. Un moderno DC-9 de Iberia, cuyo nombre es Ciudad de Alicante, ha comenzado a prestar servicio entre Madrid y la hermosa población levantina. Tiene capacidad para 100 pasajeros y marcha a una velocidad de 900 kilómetros por hora, lo cual quiere decir que la, por antonomasia, playa de Madrid ha sido situada a media hora aproximadamente de la Puerta del Sol. Se abre el cielo y desciende el coro de ángeles con el ánima de Nuestra Señora. La cultura, quizá con minúsculas, también ocupó gran parte de mi adolescencia y juventud.
Uno, en realidad, siempre quiso ser escritor, aunque bien pronto comprendió que eran las letras las que buscan al letrilla. Y estas, para mi desgracia, siempre huyeron de mí, y tuve que conformarme con las ajenas. Colocada la imagen de María resucitada en el... Quizá por eso seguí de cerca a las personalidades de la cultura española que, junto a los jerarcas del régimen, tuvieron a bien pasar por la Costa Blanca. Escritores como Vicente Aleixandre, Rodríguez Albert o el mismo Camilo José Cela. Este hombre acostumbrado a saborear la popularidad está complacido del homenaje. Pero como el calor de este verano se ha pasado de la raya, aquí vemos a Cela inaugurar, con gran susto de sus admiradoras, la fuente que adorna su propio monumento y toma un baño tan refrescante como imprevisto. Ojalá pueda repetir nuestro académico la simpática humorada muchos años. Dicen que su cultura es el tesoro de cada pueblo. Y mis pueblos, amigos, sin vanas presunciones, siempre estuvieron cuajados de artistas, de músicos como Chapí, al que su pueblo, Villena, en 1947 dedicó un monumento. El arqueólogo de la localidad, señor Soler, investiga el origen de la gravilla, que procede de una rambla cercana. A sus tesoros culturales, Villena añadió en 1963 un nuevo tesoro palpable. Bajo su suelo apareció un gran hallazgo arqueológico. Botellas de oro y plata, una tapadera y muchos objetos menudos con labores caladas. En total, 15 kilos de peso en oro de 24 quilates. El dictamen arqueológico atribuye al lote una antigüedad de 3.000 años. Que la cultura siempre se condujo hacia algo muy nuestro. Cada pueblo nace, vive, crece, se sublima o se somete, pero también se desboca. Somos alicantinos, gente de sangre caliente y de esencia fuelina. ¡Ay, miren! Ahí le duele a uno el ya no ser joven. Joven para vivir la pólvora, para fundirse en ella, para volverse loco al compás de la traca, para enamorarse mirando un cielo con abanicos dorados. ¿Cómo celebrábamos de jóvenes la llegada del solsticio de verano? Al llegar la noche de la crema, arden las hogueras, ascienden al cielo los cohetes, los alicantinos y los millares de forasteros llegados a la ciudad con motivo de las fiestas presenten el jubiloso espectáculo mientras las llamas van consumiendo las frágiles estructuras. Les fogueres ocupaban las calles vestidas, surcadas de banderines. Era como el telón que se abría hacia un tránsito vital, hacia una ciudad irisada, risueña. La vida era nuestra. Y los jóvenes, durante esos días, la tomábamos, convirtiéndola en un espacio abierto del que todos participaban. En la barraca, nuestro punto de reunión, se sucedían los actos sociales y los gastronómicos. Era obligatoria la alegría, tanto como los bacores y la coca antoñina. Pólvora, pólvora y pólvora, y ruido. Alardos, arcabuces, timbales y música. Filaes, moros y cristianos, batallas, alegría y fiesta. La sensualidad que nos visitaba y embotaba desde que se veía venir la primavera. Del azahar al jazmín, del timbal al mastlet, de la fiesta a la fiesta. Leyenda y tradición se reviven en las entradas de cristianos y de moros. En el contrabando y la estafeta, y en la gran batalla o alardo, en la embajada y en la aparición de San Jorge, episodios tojo de detalles y levantino esplendor. Ya lo dije, cualquier deseo un motivo, y cualquier motivo una excusa. La Semana Santa era otra cosa. Las saetas,
Las bandas de música, los redobles de tambor, vestían de gravedad a cada uno de nuestros pueblos. Recuerdo los impresionantes pasos de los costaleros, acompañados de las cofradías, vestidas con los sobrios colores del dolor. La noche del Jueves Santo, preludio de la crucifixión, el silencio imponente de sus procesiones, la incierta luz de las velas, la dolorosa ruptura del silencio y el intenso aroma del incienso, de las flores y de la cera quemada. Era otra voluptuosidad, la de la fe para muchos, ese fervor de rodillas dañadas, de creencia hinchida o de pálpito religioso. Y la voluptuosidad del asombro para otros, para gente que, como yo, jamás se vio cercado por los aromas de la fe, la liturgia o el credo. Pero aquella belleza extraña, profunda y mágica, me hizo acercarme a nuestra Semana Santa con un respeto absoluto, con el cariño de quien ve a sus seres queridos transidos, felices, rendidos a los pies de una cruz. La banda de trompetas del Frente de Juventudes precede al último paso, la Virgen Dolorosa. Acompañan a la imagen unos coros de hombres y mujeres que entonan el Stabat Mater. Estos coros, los más numerosos, que también figuran en otros pasos, son un detalle peculiar de la Semana Santa crevillentina. Recuerdo un cuarteto que me arrancó del alma la visión de mi madre, con una fe absoluta y sencilla, hincada ante el paso de una procesión en Crevillente. Yo vi en tus abriles tristeza perenne, redoble de fe en el fragor de las ascuas, prendiendo mil duelos en ritos solemnes, liturgia de cruz al umbral de la Pascua. La fe fue, desde siempre, el hilo conductor de muchas de nuestras tradiciones. El inconsciente paganismo que en Les Fogueres hacía alborotar nuestros sentidos alrededor del fuego, se paliaba con el ardor religioso del misterio de Elche o con su Domingo de Ramos. La procesión del Domingo de Ramos en Elche tiene un especial esplendor, con el jubiloso bosque moviente que sigue la marcha de la imagen de Jesús por las calles de la ciudad. El auto de los Reyes Magos en Cañada o la fiesta de las clavariesas en Torremanzanas eran otras manifestaciones de fe. Desde 1658 la villa alicantina de Torremanzanas viene celebrando en primavera todos los años la singular fiesta de las clavariesas, instituida en honor de San Gregorio. Las clavariesas son mozas del lugar que, vestidas con típicas indumentarias, caminan hacia la iglesia parroquial en animada procesión, llevando sobre sus cabezas grandes y afiligranados bollos o toñas que ofrecerán al santo junto con el agua de San Gregorio. Dirige desde Alicante a Torrevieja, donde con motivo de las tradicionales fiestas en honor de su patrona, se va a celebrar también por vez primera el Día del Ausente. Quizá una de las celebraciones más curiosas fue la que se dio en Torrevieja en 1960, en honor al ausente. Cientos de nativos de Torrevieja se lanzaron a la carretera para regresar al lugar que los vio nacer. Después de una misa solemne, ante la imagen de la Purísima Concepción patrona de la villa, se efectúa el acto de las ofrendas. Torrevieja ha sabido despertar en sus hijos virtudes de amor y de hermandad, unidas a un acentrado sentimiento religioso, al que estos actos del Día del Ausente prestan el adecuado relieve. Un pueblo vivo, repito, y alegre, capaz de trocar en fiesta la nada. Este es el juicio del moro traidor, condenado por espía. El pobre hombre tiene cuerda para rato. La acción se desarrolla en el castillo asaltado por la morisma. Corrí junto a mis amigos las callejas de mis pueblos, esquivando vaquillas, toros de pitones envolados, y me zambullí de esa misma guisa en las aguas de 100 puertos, como el de Denia. La platita improvisada tiene una parte abierta al mar, y allá van los toreadores en lucha con los elementos, cuando estos les presentan sus cuernos afilados demasiado cerca. Las carreras y los sustos continúan, pero más frescos y más salados todavía. El dao, la treta,
l'home bo, els rojos i els blaus, son palabras con las que conviví desde siempre. La pelota valenciana ha sido otra de mis grandes pasiones. El trinquet, el frontó, la galocha, el raspall, la escala y corda, nos congregaban en las calles y en los trinquetes. Mi madre solía decirme, «Fill, si alguna volta escau la casa, a tu no te de trobar dins». ¿Y cómo podía encontrarme dentro, con todo lo que había por correr, por visitar, por conocer? Participé en los deportes veraniegos de Alicante y en los Juegos Populares. Aunque he de reconocer que nunca lo conseguí, cada verano, como cientos de niños y de jóvenes, intentaba alcanzar la banderita que situaban al final de un tronco larguísimo sobre el mar. Mis amigos y yo nos lanzábamos al agua para ser los más rápidos, los primeros en atrapar a un pato que tiraban al mar y que se empeñaba en no ser capturado. Y allá donde no participé, estuve presente. Recuerdo los primeros campeonatos de ciclismo o de motorismo en Alicante. Los del tiro al pichón o las competiciones de hípica, vetadas para nosotros, a las que siempre acudía la gente de dinero. Y las regatas. Siempre adoré el mar cuajado de velas, sus regueros en el agua y las distancias imprecisas que de ellas ofrecía la lejanía. Y el fútbol, amigos, palabras mayores, el campo del Collao y aquel histórico partido entre el Alcoyano y el Valencia. Razón tendría mi madre, no digo que no, porque seguía al Hércules por todos los campos de nuestra geografía. Elche, Elda, Alcoy. Recuerdo el día en que se inauguró el Rico Pérez. Estábamos a punto de abordar una nueva era. Fue el 3 de agosto del 74. Aquel estallido de luz, en medio del olor a habano, no nos lo podíamos creer. Estos fotogramas corresponden al nuevo estadio José Rico Pérez, donde en adelante celebrará sus encuentros el Hércules Alicantino. Un complejo deportivo, como puede comprobarse, de gran estilo, y en el cual encontrarán acomodo más de 30.000 personas, todas ellas con plaza de asientos. El partido inaugural, que fue de guante blanco, se disputó entre el titular y el Barcelona a las órdenes del señor Soto Montesinos. Previamente, los jugadores azulgranas recibieron atenciones por parte de sus colegas del Hércules. La señorita Mercedes Flico, hija del presidente del Hércules, hizo el saque de honor. El Hércules jugó con gran empuje y entusiasmo, pero lógicamente la superior clase del Barcelona terminó por imponerse a los recién ascendidos a la división de honor. En la primera parte solo hubo un gol, que lo consiguió Rechac. Era imparable, como verán ustedes enseguida. En la segunda, el Barcelona marcaría tres goles más. El primero obra de Asensi y los otros dos logrados por Cruyff y Pérez. Partido pues entretenido, con movimiento en el marcador y que satisfizo a los asistentes, aun cuando hubiese cierta desilusión, dado el lógico deseo, entre la afición alicantina de que la diferencia en el tanteador fuese más débil. Los fuegos artificiales sirvieron de luminosa corona a la jornada deportiva. Siempre habíamos vivido el mundo del cine como espectadores. Desde los años 40, en salones de verano como La Bombonera o El Salón Moderno, donde nos costaba la sesión una peseta, cientos de películas pasaron por nuestras pantallas. Pero a partir de los 60, comenzamos a vivir el espectáculo de otra manera, con protagonismo. Del mismo modo que las ciudades eran ya focos de vida,
o que en nuestros pueblos se acostumbraban a las oleadas de veraneantes, la Costa Blanca comenzó a convertirse en un gran plató cinematográfico. Orihuela, en 1965, homenajeó a la popularísima Sarita Montiel, una de las más ocultas pasiones de cuantos crecimos con sus películas. Un año después, nos visitó nada menos que el imperturbable Yul Brynner. Y el cine también recogió algo muy nuestro, algo que en esta década nos llevó a todas las portadas del espectáculo nacional: el Festival de la Canción de Benidorm. Un festival que en 1968 ganó Julio Iglesias. La canción premiada se llama La vida sigue igual. Su autor es Julio Iglesias, un muchacho que iba para futbolista, pero al que un accidente dejó en la estacada, y ahora es abogado y autor de canciones. En Alicante, forman cartel Luis Miguel Dominguín, el VIP y José Mari Manzanares, que recibe la alternativa. El ganado fue de don Atanasio Fernández. El nuevo matador que empezó y terminó la corrida, como es de ley, recogió a una de las reses con capotazos con una sola mano, poniéndola en suerte con gran destreza. ¿Y qué decir de los toros? En 1971, los toros en Alicante alcanzaron la cima del color. La Costa Blanca se vestía de luces. Luis Miguel, en presencia del Piti como testigo, ofreció a Manzanares la espada y la muleta. Luego, el muchacho brindaría la muerte de su primer toro a su padre, que como es sabido figura en la cuadrilla como peón. Manzanares, ante una res que rehuía la pelea, cuajó una excelente faena que mereció las ovaciones del público. Mató muy bien, hundiendo la espada hasta la bola. Mi cabeza no da más de sí. Lo siento, estoy cansado. Sé que olvido cosas, que he dejado pasar datos, palabras, fechas quizá importantes. Pero bueno, ya les dije que el rigor no era mi fuerte, que no era atributo de la memoria, al menos de mi memoria. Este es, fue mi Alicante. La Costa Blanca en blanco y negro. El Alicante de un ayer, capaz de tomar color en el recuerdo, quizá en la añoranza. La provincia en la que nace la vida, en la que nació cada uno de mis atavismos. El Alicante que me alumbró un día y del que solo podrá arrancarme un mal viento. O un buen viento, quién sabe, si me permite desplegar las alas del ayer para adentrarme en el mar turquesa con el que bautizaron mis ansias, todos y cada uno de mis deseos, todas y cada una de mis renuncias.